días, ¿cómo están? Un privilegio para nosotros en esta mañana poder volver a reencontrarnos y poder volver a compartir con ustedes una palabra que esperamos que sea de bendición, siguiendo un poco lo que el apóstol Gabriel el día domingo estuvo impartiendo a través del servicio en el cual, bueno, estuvimos trabajando y esta palabra ha estado trabajando también en nosotros. Hace tiempo realmente de ser verdaderos servidores de Cristo, ¿no? Así que bueno, yo les quería compartir una palabra que está en Mateo 20, 28. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sobre este punto, ¿no?, queremos poder impartir a través de esta palabra a sus vidas y a la vida de cada uno de los que puedan estar escuchándola. Es sobre las virtudes, ¿no? Y una de las virtudes del Señor es el servicio, ¿no? Así que bueno, esto lo queremos compartir con mi esposo para que podamos ser edificados en esto. Buen día. En esta mañana, junto con Inés, acá estábamos hablando de esto, de la virtud del servicio hacia los demás, hacia nuestro prójimo, en el Señor. Pero yo pensaba en esto, ¿no? Decir, y me gusta este pasaje de 2 de Pedro 2:9, en donde nos afirma que somos un linaje escogido, un sacerdocio, una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿no? Y ahí las virtudes están en plural, o sea que no es solamente una sola la virtud del servicio, sino que creo que en este tiempo es tiempo de que anunciemos, como se dice por ahí, la verdad del Evangelio completo, y la virtud. Las virtudes que yo por lo menos en esta mañana quiero resaltar son 4 o 5 con el servicio en el Señor, pero que podamos desarrollar la virtud de la justicia para darle al prójimo lo que es debido, ¿no? La idea de ser justos, con esa justicia divina, con esa justicia santa, y darle al prójimo lo que es debido, que es lo más importante que el prójimo necesita hoy día: salvación y vida eterna, y una guía en Cristo Jesús para poder desarrollar una vida en tiempos en donde el mundo está en confusión y en tinieblas, ¿no? Fortaleza, como otra virtud, para la capacidad de resistir en este tiempo a las tentaciones y de resistir al desaliento, al desánimo, a todo lo que estamos viviendo hoy día. No quiero entrar en este tema, pero a todo lo que hoy día nos toca vivir en esta nueva vida post-pandemia, de tener la fortaleza, ¿no?, de poder resistir a todo aquello que atenta contra nuestra fe y contra nuestra vida moral. Lo siguiente de virtud es la prudencia, una prudencia para que podamos actuar conforme a la palabra del Señor. Si bien ahí, como estamos estudiando y trabajando las palabras estas de servicio y la palabra que dijo la profeta de Juan 15, no nos olvidemos de que el Señor es la vid, pero Dios Padre es el labrador. Y debemos agradar con nuestra vida al Padre. No nos desenfoquemos de eso. Y por último, yo de las virtudes que encontré y quiero hoy día remarcar en esta mañana es la templanza, la capacidad de moderar al alma y someterla a la vida del Espíritu Santo. Y en esto quiero detenerme el último minutito. Creo que como hijos de Dios, si no nos dejamos templar primeramente nosotros por el fuego del Espíritu Santo y no podemos nosotros someter nuestra vida al dominio del Espíritu Santo, podemos servir, podemos hacer un montón de cosas en el Señor, pero no vamos a ser efectivos, porque un metal que no está bien templado, una vida que no está bien templada, es una vida, como dice su palabra ahí, fluctuante, ¿no? Que va y que viene, que en este tiempo todas estas pruebas que estamos pasando, que estamos viviendo, que sirvan para templar nuestra vida, para templar nuestra fe, para que el Señor resplandezca. Y como decía ahí terminando el versículo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
toda cosa que sale de la oscuridad hacia la luz admirable o hacia la luz es para ser exhibido y para ser manifestado. Que tu vida hoy día pueda ser exhibida y pueda ser manifestada como portadores de Cristo, como personas llenas de esa luz para bendecir y para darse por otros. Te bendecimos en esta mañana. Que podamos ser despertados a una forma de amar y de servir. Dios les bendiga.